no son centro de acopio. Porque además eso no es responsable ambientalmente hablando. Porque ustedes no están capacitados a manejar desechos electrónicos. Entonces yo no quiero que el día de mañana haya, como me pasó una vez, solo una vez me sucedió, que la directora, pues muy entusiasta, muy con mucha proactividad, decidió acopiar desechos electrónicos en su colegio. Y cuando llegamos, estaba en una esquina, pero ya había líquidos que se habían destapado de las baterías, de los celulares. Eso se llama lixiviados. Los lixiviados bajan también a la tierra. Entonces nosotros no queremos eso, por eso es que usamos este plástico, para que haya una forma de contenerlo. Entonces, ustedes solo necesitamos que nos ayuden a divulgar, que nos ayuden a promover, que nos ayuden a decir el miércoles, el lunes, viene, vamos a estar aquí con el día de mercado. Voy a estar yo hablando, ¿sí?, hasta que se me seque la garganta o se me acabe la saliva, lo primero que suceda. Pero lo que quiero es que ustedes nos ayuden a motivar. Con una cosa que dé la gente. No sé cuánta gente vive en Patzum. El municipio de 53,000 habitantes. Fíjense, se lo puedo decir así. Si estos fueran quetzales, con un quetzal que den, son 53,000 quetzales. Con un cargador, o un celular, o una cosa que den, van a ser 53,000 piezas o aparatos o desechos electrónicos que ustedes ya no van a tener aquí. Esa es la acción que tenemos controlada. No queremos que sea una gran cantidad. Yo, la verdad es que al día de hoy ya me iría contento de Patzum, ya tengo desecho electrónico. Uh-huh. Ya cumplimos. Ya para el museo. Ya está para el museo. O sea, a mí la verdad, yo ya estoy contento. Bendito sea Dios, me echó su bendición hoy. Todos los días también es importante contar con un ser supremo que nos ayuda. Eso es básico. Yo no sé qué religión profesan ustedes. Bueno, ninguna sí, se da cuenta uno, pero a mí me educaron que me tengo que levantar en la mañana y antes de poner mis dos piececitos en el suelo tengo que darle gracias a Dios. Entonces yo hoy vine a Patzum gracias a Dios y sé que con la ayuda de él y con la ayuda de ustedes y mi trabajo y el de nuestra gente y la municipalidad vamos a salir adelante. Licenciado, yo por mi parte quisiera que porque hay algo es un taller casi parecido, no sé si se recuerdan, no tiene un interés, pero solo para que nosotros tuviéramos